Estos 29 supuestos pandilleros permanecerán en prisión por el cometimiento de una serie de delitos. Así lo determinó un juzgado especializado, quien también dictaminó medidas sustitutivas a un acusado más, mientras se amplía la fase de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Además, el proceso se realiza en contra de 12 implicados más, que fueron intimados en distintos centros penitenciarios. De acuerdo con la Fiscalía, ellos operaban en distintos municipios del Departamento de La Paz. Homicidios consumados es uno, extorsiones son 13, homicidios tentados son 2, proposiciones 4, tráficos ilícitos 7 y las agrupaciones ilícitas. Estos hechos los habrían cometido en los últimos 3 meses del 2020 y los 3 primeros meses de este año. Y según el Ministerio Público, cuentan con las pruebas necesarias para comprobar los delitos. Se logra establecer la existencia de una estructura, Peajes Locos Salvatruchas, que opera en el sector de San Luis Talpa, San Juan Talpa, en el Departamento de La Paz, que pertenece al programa La Paz de la Mara Salvatrucha. La Fiscalía considera que cuenta con los elementos suficientes para sostener tanto las imputaciones que se están haciendo como la participación de cada una de las personas en esos delitos. La defensa, por su parte, menciona que durante este proceso presentarán los alegatos necesarios para comprobar la inocencia de los imputados. Los avances ahí están, pues, ellos dicen que son culpables y que tienen elementos. Nosotros vamos a mostrarles de que no existen tantos elementos y que por tanto no tienen por qué estar detenidos. Ahora ambas partes se preparan para el desarrollo del juicio de este caso que aún no tiene fecha, donde se determinará la inocencia o la culpabilidad de todos los acusados. Con imágenes de Roberto Martínez, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.